Hello, good evening class. How is it going? How are you doing, Sandra, Jamie, JC, Maria, Carlos, Alessandro, and Delmi? How was your day? Mom. How was your day? I was. Do you understand how was your day? Se tiene que significa how was your day? Yes. Yes, ¿cómo estuvo el día de ahora? ¿Sí? Exactly. Yes, how was your day? Very good. So in case you didn't know, anótenla por ahí. How was your day? How was your day today? ¿Cómo estuvo tu día ahora? De lo que pasaría, it was, estuvo, blank. Ahí puedo poner, it was nice, it was busy, ocupado, it was relaxing, lo hice mucho. It was tiring, a little bit cansado, you know. That will depend. So how was your day? It was, send me on the chat, how was it? Please, you can share with me. And I really hope you guys are doing great and you're ready for this session. This is our session number six, okay? So tell me, how was your day? Answer, you know, that question via chat or open your microphone and speak with me. Puede abrir su micrófono, puede mandarme su respuesta ahí en el chat. How was your day? Vamos, ya está ahí, ya hay más conectados. Which is really good. Which is nice. Había una tareita por ahí pequeñita de una conversación. También estaba pendiente. Okay. Before I show you the conversation, quisiera leer al menos un par de respuestas en el chat. Let's see, I have a quick answer. It was a little strange. Okay. So I imagine. Sometimes we have these days which we don't understand. Like when a veces we don't understand, entendemos, right? But you know, that's how it works. Strange. A synonym for a strange, it would be weird. Well, ¿sabe qué es strange? También se puede decir weird, raro. ¿Por qué está weird? Porque algo pasó. All right. So, what about the other ones? ¿Y los demás? How was your day? ¿Cómo estuvo? Vamos. Very good. It was good. Just very hot. Sí, la verdad que es. I understand you. Aquí lo que vimos cerca de la costa, sabemos que this is really hot. Caliente. Really hot. Okay, nice. Well, thank you so much for answering, Sandra. Thank you so much for answering, Claudia, Carlos Ernesto says it was good. It was tired. It was a tiring day, says Alejandro. Alessandro, okay? Yeah, you know, I know. It's Tuesday, guys. Es martes, but it's okay. Vamos a iniciar con la clase porque el tiempo pasa bien rápido y quiero saber si hay preguntas. Nada más pedirles de favor que no se les olvide la plataforma y que vayan, si es posible, anticipando. Esta semana solo hablaremos de verbos to be preguntas y veremos adjetivos. Así que para mañana me buscan adjetivos y traen un par de adjetivos ahí. Adjetivos que a ustedes más les gusten, puede ser de personalidad, adjetivos de descripción física, etc. De forma, de color, etc. etc. Ahí un par de adjetivos. Pero as of now, solo quiero que revisemos esas estructuras, ¿ok? Así que, well, yesterday we explained how this conversation is pronounced. Me gustaría comenzar repasando conversación. ¿Quién nos ayuda y nos comenta si la puedo traducir y si la puede hacer? Porque la tarea era que la vayan a escuchar y la traduzcan. ¿Quién nos ayuda? Tenemos 21 conectados, 20. Sería.
Anybody? Bien, tenemos a Isel. Thank you. Esa es la actitud. Eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Isel con Sara. Gracias. Isel y Sara. Isel, Emma, Sara, Jill. ¿Ok? So, let's do it. 3, 2, 1. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's his like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And what's that? My sister Tammy, she's only 12. She's the baby of the family. I like it. Thank you so much, Sarah and Michelle. Thank you for your participation. I really appreciate it. Let's go over this conversation. Antes de continuar, I want to know if you have questions about meaning, si tienen preguntas de qué significa, cómo se pronuncia, con gusto. Si no, yo les voy a preguntar. Nicole. No hay preguntas. Vamos a ver entonces. Vamos a preguntarle a Sandra, Sandra Jiménez. Sandra, how do you say what's he like in Spanish? Anybody who can help Sandra, alguien que le diga, no, no hay problema, Sandra. No sé si no le quedó tiempo de copiarla, de la conversación habría que copiarla, la tarea era copiarla y traducirla. Okay. ¿Quién ¿Cómo es hizo? él? Como Perales, ¿verdad? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? What's he like? What's he like? What's he like? ¿Cómo es él? Ajá, y eso hace referencia más a la personalidad, no hace referencia a la parte física, sino más que la forma de ser. Por eso que I bet he's nice, te apuesto que es tranquilo, es buena onda, es muy amigable, nice. Ok, vamos a preguntarle a alguien más. Ahora un caballero. Vamos a ver, let me check. Ajá, José Omar, pero qué con ganas de participar está Omar ahí. Omar, how do you say Omar? How do you say, una fácil de poner. How do you say he's very smart? He is very smart. Es muy inteligente. Él es muy inteligente. Cool. Ok. Nice. I like it. So, él es muy inteligente, ¿verdad? Smart. Viene de Smart TV, inteligente, smartphone. Ok, es very smart. Muy bien. Alessandro, solamente two ¿qué significa? Only two. This one. Sobresalir. También. También, bien, good, thank you so much. Así nos quedamos. Awesome, I like it. Thank you so much. Let's continue. ¿Tienen alguna pregunta de este diálogo? Questions. I want you to focus on this question. Vean esta pregunta. What's his name? ¿Qué significa en español eso? What's his name? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿De él o de ella? De De él. él.
él. ¿Cómo dirían ustedes? Yes, is there. ¿Cómo dirían ustedes? ¿Cuáles, si son dos personas, yo les digo, ¿cuáles son sus nombres? ¿Cómo le dirían? There. Sería, what are. What are they name? What are their names? Si esas personas están fuera de mi conversación, pero están dentro, ¿qué les digo? Where are we name? Usamos el posesivo, remember that. Bueno, si pensemos, vamos a dejar de compartir un ratito. Let's think about this. Let's analyze the context. Aquí Sara está hablando conmigo, también está enfrente de mí JC. Estamos hablando los dos y de repente llega Delmi con Claudia y yo le pregunto a Sara, ¿cuáles son los nombres de ellas o de ellos? Ahí voy a preguntarle, ¿what are their names? De ellos. O de, pero si digamos que yo quiero preguntarle a Sara y a Juan Carlos los nombres de ellos dos si están enfrente a mí, ¿qué les pregunto? Les voy a preguntar a ellos directamente. ¿Cómo les pregunto? What are your name? Your. What are your names? Muy bien. What are your names? Porque es el nombre de ustedes, ¿verdad? Están en mi segunda persona. Ok. Nice. Great. That was the idea. Esa era la idea. Muy bien. Before we continue, quiero que hagamos un pequeño quiz. Así entre todos lo vamos a resolver. Levanten la mano quien tiene alguna pregunta de la plataforma. Una pregunta. Cuando, teacher, cuando hablan de en algunos mensajes de que algunos que no estén en esa interacción con la plataforma, estamos hablando de las dos lecciones anteriores, gente que está pendiente de ello. ¿O a qué se refieren? Permítame, quiero comprender la pregunta. Cuando de la plataforma estamos hablando, de la plataforma Sí, exactamente, sí. si un ejercicio, hablamos de un ejercicio que no comprendimos bien, si el ejercicio es parte de la evaluación o es un ejercicio donde se tiene que involucrar a una persona, a una tercera persona o cómo. No, o sea que en uno de los mensajes decía que quien que se iba a notificar quiénes estaban atrasados en el desarrollo de actividades y eso es lo que no comprendo. Si tiene que ver con las dos lecciones anteriores que están pendientes o qué significa. Sí, eso, de eso, que eso, vamos a ver, denme el reporte. Si alguien va atrasado, siempre se les manda un avance, no sé si los mandaron a ustedes, cómo van ahí con sus avances. Bueno, aquí no lo han mandado todavía. Sí, ellos les van a mandar un cuadrito donde aparecen los que ya han completado y los que no se han completado. Y siempre mandan Okay. como, por ejemplo, Carlos Ernesto dice: Section 1, 100, Section 2, 100. Pero de repente alguno aparece: Juanito, Section 1, 30%, 30, y el otro, Section 2, 50, y ahí aparecen en rojo. Siempre se les manda recordatorios, pero todos son conscientes de cómo van, lo que les hace falta para ponerse al día. Okay. Nice. Giselle iba a preguntar algo. I see your hands up. Sí, teacher, fíjese que yo he tenido la oportunidad de verdad de desvelarme estos días y avanzar en la plataforma. Y ahí en ciertos ejercicios y laboratorios, cuando los estoy ejecutando y estoy haciendo la evaluación, por ejemplo, ayer en el examen, solo hay, por ejemplo, hay diferentes ejercicios en el examen. Hay uno en específico donde dice rellene los espacios en blanco con forma correcta del verbo ser estar, que es precisamente donde dice número uno, excuse me, el espacio para responder, you, Mr. Brown, o Miss Brown, creo que es. Entonces vengo yo a lo que yo estoy haciendo de la evaluación, yo estoy poniendo lo que supongo que tendría que ser, y no solamente con esa evaluación, sino que con otras.
Y ayer, por ejemplo, estaba contestando de manera correcta y no me daba el seleccionaba y me salía erróneo. Y bueno, la respuesta, según mi lógica, está buena. Le volví a dar, no me salía. No sé si era porque habían demasiados en la plataforma ayer. Le volví hasta prácticamente como a las 12, que yo dejé mejor el espacio. Y hasta entonces volví a poner las mismas respuestas y ahí sí me las agarró. O sea, sí, eso sí me preocupó un poco el día de ayer, ¿verdad? Porque tengo dos ejercicios, voy ya bastante avanzada, y no me las agarraba. Intenté con varias opciones y no me las agarraba. Por decirlo así, ¿verdad? El ejercicio para terminar era, a veces, por ejemplo, hay cuatro ejercicios, digamos, hay un ejercicio y hay cuatro maneras de para contestar. Las dos me agarraba y las últimas dos no. O sea, y así me pasó en ese ejercicio y en otro. Y sí, me preocupé un poco, ¿verdad? Porque en uno sí es de laboratorio, o sea, entonces creo que no me va a afectar mucho porque los otros sí me salió bien el laboratorio. Pero sí, en este sí me afligió en ese porque es ejercicio de laboratorio. Vaya, y le daba la opción de enviar, y le aparecía que enviaba o reportaba la pregunta, porque fíjese que lo que usted me está describiendo, yo más lo asocio con un problema de conectividad. Porque si fuera problema de la plataforma, no sería ese el error. Tendría que decir, a lo mejor, porque no le va a decir que está correcta y después le va a decir que está, perdón, no le va a decir que está incorrecto y luego le va a decir que está correcto y en la misma va. A menos que sea un fallo de la plataforma, pero como tal, yo más creo que la respuesta no se reportaba. Y es bien extraño que se sature la plataforma, porque ustedes tienen el grupo como tal, tienen un espacio asignado solo para principiantes número uno. Y entonces, hasta primera vez que yo escucho que a tales horas de la A mí me noche no sucedió sé. lo mismo que Sí, ella. Quizás sí. Y ¿por qué no hacemos algo? Porque la verdad es que podría ser, mire, la tecnología de repente pues, falla. Yo, primera vez que lo escucho. Claro, Tómenle claro. capturas y las mandan, así reportamos, porque de hecho pues sería la manera de evidenciar que tenemos errores en la plataforma. Y lo bueno o lo amigable o una de las bondades de la plataforma es de que le permite retomarlo y lo envía y Claro. esa es una de las cosas buenas, pero Sí. siempre sería bueno y les agradecería si le toman captura. Y sería como su respaldo en dado caso, ¿verdad? Les aparezca un Claro. porcentaje menos. Sí, porque yo siento que en una, en un espacio, siento que no es como muy difícil, quizás porque he estado estudiando. El contestar, e intentaba yo, y ahí, por ejemplo, le ponía It's nice to meet you, o He's over there, y no me las agarraba. No, 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 intentaba poner otra información, He is, o It is, y No. no me las agarraba. Vaya, según escucho, hay dos personas, fíjense, alguien más tiene ese Sí. problema. Vaya, porque hay que. Gracias. Thank you. Vaya, entonces, en el caso de lo que están describiendo, clase, tómenle captura y las reportan al grupo. Eso se evidencia y pues, de esa manera cubren también sus espaldas de hambre. De repente, no, pero yo reporté y no se le puede penalizar si está fallando la plataforma, por ejemplo. Sí, entonces, sí vamos a acordar. Oye, please. No sé si alguien más tiene preguntas. Veo tres manos levantadas. Sara, Manuel y Juan. Yo, teacher, solo quería hacer una pregunta. Yo he ido avanzando en la plataforma, pero mi pregunta es, ¿dónde hay videos, hay que hacer algo o hay que mandar, cómo es? ¿Eso cuenta para el porcentaje o solo las actividades? Porque yo he ido avanzando como donde hay que ir escribiendo, pero a veces dice como añadir una publicación o eso. Entonces, mi pregunta es, ¿eso es necesario hacerlo? Y si eso cuenta para nuestro porcentaje o si no es necesario. Fíjense que es una muy buena pregunta. Esos solo son foros de discusión y esos no van generando al porcentaje. Porque si se fijan en la primera sección, bueno, al menos aquí no les han mandado a ustedes, pero en los otros grupos también preguntaron lo mismo. Y a veces yo no genero ninguna pregunta, ¿verdad? En los foros. O sea, no tienen nada que ir a responder a ustedes y eso no les va a contar en el porcentaje.
Esos foros que aparecen de repente, el speaker le dice, ¿verdad? Escribe tal cosa y crea tus propios ejemplos. Ustedes pueden postearlos ahí, pero es como es nada más práctica para cuando llega a los lapicitos que hay quiz, ahí tiene que ya usted asegurarse que le quede resuelta en su totalidad y que quede con la mejor nota, con la mayor nota. Pero los demás son practice only, solo es practice only. Así Okay, que no, no. thank you, All teacher. right, ¿alguien más tiene otra pregunta antes de comenzar? Yo, teacher. Ajá, díganme. Me conecté un poco más tarde y no sé si están discutiendo acerca del quiz que hay en la plataforma para esta fecha, para la fecha de ahora. Fíjese que ¿cómo se llama? Para esta semana tenemos que terminar el midterm hasta el viernes, que es el examen medios. Te lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar. Esa es la misión, ese es el objetivo de esta semana. Revisar la unidad en la sección 3 y adicionalmente completar el midterm, que es ese, es un examen medio, que lo pueden ver. Primero comienza con un listening. Ustedes van a ir a escuchar el audio y responden qué dijo, qué fue lo que dijo el audio. Ahí están las opciones. Hacen el listening, después que lo completan, le van a dar submit, que es enviar. Y esa es la misión de esta semana, completar esta parte del midterm, que es el examen medio que ya está programado para ustedes, este midterm. Y luego, pues, la otra es terminar los contenidos. Si hay una pregunta específicamente que no funciona, ya probaron de una u otra manera, no funcionó y les da error, y ustedes están 100% seguros que así es, la dejan para una sección. Tratemos de traer la pregunta lista, así la vamos a ver directamente juntos, y si hay quizás algo que borrar, o de repente pues queda un espacio o una coma y por eso no lo está aceptando, muchas veces eso pasa, lo corregimos. Y si no, ¿verdad? Reportamos, mire, pregunta tal, tiene un error, aunque en realidad estos cursos yo les digo que ya se han trabajado, al menos yo con INSAFOR y esa plataforma, hace unos 2 años ya y sé que sí está bien, la han revisado un montón de veces, es confiable, entonces yo no, pero que puede fallar, quizás sí, pero que hay un error en los ejercicios, yo creo que sería bien raro que esté un error como tal. Entonces, yo quisiera que ustedes me puntualizaran este ejercicio, no lo entiendo, ayúdenos, lo resolvemos o damos ejemplos similares. Pero que su objetivo sea trabajar en el examen medio, ya mañana, miércoles, así jueves hay preguntas, y el viernes todos estamos contentos que en todo lo habremos terminado, que todos ya han pasado el midterm y completado la sección número 3. Esa es la misión. O sea que usted viernes debe estar sección número 3 completada. A mí me pasó, teacher, eso de que no me las agarraba, pero era que yo las estaba escribiendo mal. Entonces no ponía el apóstrofe y eso me hizo que me salieran malas. Entonces luego yo corregí y ya me aparecieron en verde. Sí, porque a veces el apóstrofe en el teclado puede ser una tecla diferente. Nosotros creemos que es el apóstrofe y no era ese, era otra, porque de repente era una tilde y esa la pusimos como apóstrofe. Eso puede generar un error en cuando le damos a enviar la respuesta. Bueno, entonces, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta antes de comenzar ya con el tema de ese día? Vamos a Sí, trabajar. Ajá. yo quería decirle que a mí me pasó algo similar. Mi teclado está en inglés, mi computadora está en inglés. Solo que cuando uno le da, cuando ya termina de contestar todas las preguntas y están correctas, a mí me pasó la misma cosa, de que me aparecían con error y cambiándole, haciéndola de la forma compacta y contractada. Después de eso me salían bien. Cuando le daba a mostrar respuestas, me aparecían varias respuestas posibles, de las cuales sí había puesto yo, pero no me salía correcta cuando le Exactamente, daba correcto, eso. compañero.
Igual lo mismo me pasó. En este momento estoy en la sección 5, pero hay una última. No logro identificar qué acción está haciendo y he puesto varias cosas posibles, pero es la última pregunta que me hace falta que responder para terminar la sección 5. Bueno, pues vamos a Y ahí es ver. donde me trabajo. Usted está en la última semana ya, la sesión número 5. Vaya. O sea que está haciendo el final examen, está haciendo el examen final. Sí, Ah, vaya. sí. Vaya, examen final, vamos a revisar. Déjame revisar en la sección 5, ¿qué pregunta o qué ejercicio La es? pregunta 8, Ok. el listening, el 8. Sí. Listening en la. Okay, vamos a ver. El A es A, ¿verdad? Porque aparece en el final exam, aparece listening A y a mí me parece que tiene nada más cuatro preguntas. Déjeme ver si estamos en la misma página, se lo voy a mostrar. Vaya, eso que va a haber ahorita es el final exam, examen final, sección número 5. Eso veo que usted va muy bien, va súper adelantado, lo cual no está nada mal. Si lo ha comprendido, va muy bien. Y eso es final exam, me parece el listening A, y aparecen cinco opciones. De eso estamos hablando, o es otra. ¿Estamos hablando de este ejercicio o es de otro ejercicio? Activa el micrófono, Juan Carlos. Muchas gracias. Es la 5.13, no es en el final exam. 5.3, vamos a borrar esto. Vamos a buscar. Directamente 5.3. Vamos a compartir para que sea más rápido. 5.3. 5.13. A localizarles. Okay. Y ok, Juan Carlos va con todo, ¿eh? Ya terminó, pero sigue conectando y por la asistencia. Oye, mientras me carga aquí, pues me está cargando la plataforma. Creo que es para 5.35. Bueno, me está cargando, Jimmy a second. Hold on. Usted no puede compartir pantalla, para que nos mostrara. Me está cargando la plataforma y no, el 5.13 para que nos mostrara. ¿Y sabe cómo compartir pantalla? Do you know how to do it? I don't No sabe, déjeme ver si sí puede compartir pantalla. El cuarto sí tiene permitido compartir pantalla, pero. En el que a mí me parece el examen final, que solo va por letras. A, B, C. No, no encuentro esa que usted me está mencionando. Porque sí estamos hablando del final exam, no estamos hablando de la sección como tal, estamos hablando del final know. test. No, es el ave. Déjame ver. Porque el final test me parece que solo va por letters. Pero si la sección. Es la 5.13 Sí. donde está Who's Sí. Mary Doing? Sí, ya. Entonces no es el final test, es la No. sección. Sí, es la sección. Ok, la pregunta suya es, ya la encontré. ¿Es la primera o cuál me dijo que era La última. A sound. What's Mary Doing? Y sale un sonido que no logro identificar y What's Mary doing? ¿Y qué le ha puesto usted? ¿Qué le ha puesto? lo que yo le he colocado es she's shopping, porque
por los sonidos que hay, lo oigo como una caja registradora. Entonces, le he escrito, she is shopping, she's shopping, she's buying. Se acaba de dar una clave, fíjese. Cuando le da show answer, no, nunca le aparece ahí la opción de typing. Typing. Porque si dice que está haciendo una caja registradora, está haciendo una computadora. Typing. Yo le escribí, she's writing también. No, writing no podría ser, typing. Porque si es Typing. computadora, es type, you type. La palabra Podría ser. Palabra es Sí, esta. sí. Si quiere, pruébela ahorita para que todos sepan. Ahí la mandé al chat. Solo escríbale typing nada más. O she is typing o solo typing, porque estaría bien. Puede hacerlo ahorita. Sí, sé cómo se escribe. Ya le escribí, sí, es typing. La aceptó, typing. Typing, sí. Entonces, esa La es voy a tomar foto. la respuesta. Si es una computadora, no puede ser Sí, writing. Writing es más. Typing. Es que como la Type. cuestión es que como en la pasada, en videos, había alguien comprando. Entonces, como yo veía como una caja registradora, pensé, está comprando. Por eso es que le escribía eso, shopping, buying. Eso es lo que me sonaba. Y como escuchaba ruido de muchas personas, pensé, está en un supermercado. Ok, sí, ya le comprendí, pero el escenario, si hay una, por lo que usted me comentaba, sí tendría que ser typing, y ya si lo aceptó, pues nos quedamos con esa, ¿verdad? Y luego habría que, así como usted acaba de puntualizar esa, me gustaría que todos estuvieran como esas preguntas anotadas, y luego vamos a discutirla, probemos con ese verbo, funciona, ya, quedamos tranquilos. Oye, así queda 6 días. Y pues yo creo que invertir el tiempo en esas discusiones está bien. Y ahora, por ejemplo, ya todos sabemos que en una computadora, we don't write, no escribimos, sino que type, we typing. Nosotros digitalizamos, ese es typing, digital. Ok, ¿alguna otra pregunta antes de continuar con parte de la sección de este día? Yo tengo una pregunta. O sea, se da el caso de que uno está digitando, ¿verdad? Que es el typing. Pero en el momento que tal vez se ha equivocado en alguna palabrilla que se le fue, entonces viene uno y lo corrige y ya cambia, ¿verdad? Tal vez ya por la corrección ya no está en rojo, sino que ya le da la luz verde. Pero como lo vuelve uno a enviar, lo envía y entonces ya va bajando al enviarlo, digamos, tiene de cuatro, por decirle, y se equivocó en dos y lo corrigió, ¿verdad? Entonces esas 2 veces ya baja la puntuación. Y al Esa salir baja puntuación, y si salimos con muy baja puntuación, ¿qué? ¿Cómo que aplazamos o cómo es la cosa? Vale, mire, usted por preguntar ya está reprobado. No, just kidding, eso es broma. En realidad, ya eso ya lo compartieron los compañeros, que no le afecta. Creo que no sé si fue en ese grupo que alguien me decía, yo lo mandé 2 veces, 3 veces y siempre me parecía que está bien. Aparece, o sea que la plataforma no le va deduciendo puntos, porque la plataforma tiene finalidad de que usted practique y corrija. Y así usted se da cuenta, la corrigió, la vuelve a enviar y no le deduce puntos. Eso fue lo que me dijeron, no sé si fue en este grupo que me dijeron o fue en el anterior, que me dijeron de que había mandado las respuestas. O ustedes se fijan también, cuando les manden el reporte, se van a dar cuenta que les va a aparecer en 100, 100, 100 les aparece, no les dice que, y quizás trataron más de una vez haciendo el mismo ejercicio. Conclusión a su respuesta sería que no le va a deducir puntos. No sé si han tenido la mala experiencia que les baja los que ya completaron esa parte. Richard, yo así me ha pasado, algunas veces me he equivocado y he corregido una o dos veces y siempre me toma los puntos completos. Sí, ¿verdad? No, no, no le baja. Va, entonces, excelente, ahí está la respuesta, no le va a deducir puntos. Y así usted practica y corrige, ¿verdad? Así que no worries, no se preocupa. Va a pasar con 10. Pero si imagínense el siguiente escenario, porque suele pasar. Y usted ya está a la última hora queriendo mandar todo
ya ni ganas de volver a hacer otra vez el ejercicio le va a tener. Entonces usted sí se va dedicando a lo vuelve a hacer, si es posible lo va a escuchar, y a tomar apuntes, ya va a su libreta de notas y anotando lo que va aprendiendo. Ese es el objetivo, ese es en sí el deber ser. Pero si ya está ya la viernes a las 9 de la noche, ya cansado y le falta un montón de ejercicios, como caiga, los va a mandar y ahí es el problema. Así que creo que la invitación es que también usted, ¿verdad?, se organice con su tiempo, porque todos pasamos bien ocupados. Tenemos diferentes funciones, diferentes responsabilidades, pero el propósito que esté claro. Y pues así. Ok, preguntas, Telmi. Buenas noches, teachers. Yo lo que quería saber es que en la sección 3 yo tengo un problema. No, que en el 3.4, que ya completé casi todo, pero me falta una que no sé cuál es. Ya probé con she is, he is, y no, o sea, no me lo agarra, no sé por qué. Sección 3, ¿cuánto? ¿3 cuánto le parece? 3.4. Bueno, déjame revisar. 3.4. 3.4 aparece. Instructions complete the conversation, write the correct answers. Es 3.4, ¿cuál de todos los ejercicios? Aquí veo que aparece. Son varios. Son varios en sí los que aparecen en esa parte. Solo usted lo que tiene que asegurarse de ponerle es nada más lo que falta. No le vaya a poner la oración o la respuesta completa. Si la pregunta es, Conversation 1, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Pues ahí dice, yes, we. Solo usted debe poner en la respuesta, are, más. No voy a ponerle yes we are, que la va a tomar como mala. Solo póngale el verbo to be, porque así dice la indicación. Completa con la respuesta correcta. Y si ya está puesto en la pregunta, la respuesta yes we, solo es are, el complemento. En la segunda veo que dice, oh, you from Tokyo. Ahí usted, ¿qué usamos? ¿Usamos is you? ¿O usamos am you o usamos are you? Si usted dice que es is, solo pone is en el caso en blanco. Si es are, solo pone are. Eso es todo lo que va a poner, solo el verbo to be nada más. Y ya tendría que funcionar. No sé si le gustaría tratar en este momento para ver. Fíjense que podemos, si ustedes gustan, pueden también tratar de compartir pantalla. Eso no es difícil. ¿Alguien ya ha compartido pantalla? Porque aquí la plataforma le permite compartir pantalla también. Usted se va ahí en su celular. Ah, creo que ahí está Isel. Ya, ahí está. Vaya, excelente. Ahí está. Quiero ver si gusta ingrese al ejercicio que ella dice. Se vuelve más ¿Cuál práctico. será? ¿Cuál sería? ¿Sección 3, Ajá, ahí princesa? está. Sí, la sección 3. ¿Sería en lo examen o where are you from? En el examen, en el En el 3.4. examen. Ok, princesa, vamos a ver. No, yo creo que sería entonces. Ah, el En examen el. era. No era la sección. No, no es en el examen. Eh, Son como los en laboratorios. cuál. Quiero ver. Quiero ver, quiero ver. En los Entonces laboratorios, era. en la Quiero sección 3. ver. Voy, princesa, permítame, quiero ver. Sección 3, ¿sería esta o esta? ¿Cuál sería? Quiero ver. Vamos a ver, vamos a ver. Progreso. Curso, que no me quiere cargar, vamos a ver. Curso. Va, sería en la sección 3, linda. En la sección 3. ¿Aquí o aquí? En la En primera. la primera. Aquí, where are you from entonces? Sí. Va. Y ahora, espéreme que casi no me quiere cargar el internet. Quiero ver, quiero ver. Tengo bien lento el internet. Ver.
Ahí está. Vaya, sería tres, sería, quiero ver, ¿a dónde, Linda? ¿En cuál? ¿En este? ¿O aquí? ¿3.13? Quiero ver. ¿Sería aquí, Linda? Sí, ahí. ¿En qué espacio? Mire, En Linda, el aquí. segundo, en la segunda conversación. La segunda. Vamos a ver, Linda. Sí. Usted En me el dice para que vaya territorio. viendo despacio. Vaya, usted va a ir viendo Bueno. despacio y me dice. Dele. Miren. En el que dice no front, donde aparece la U, la punto K original. Vamos Ya a lo ver. pasó. Yo creo que ahí lo pasé. Ajá, ahí lo pasó. Ahí Ahí está. está, ¿la ve? Sí. They are. Ah, es que yo lo ponía en contracción, algo así. Digamos que solo se Sí. ponía T y le ponía el apóstrofe, digamos. Ok. Entonces ahí Gracias. sería. Bueno, Linda, la orden. Vaya, Está bien. gracias. Gracias. Ahorita yo voy a presentar una renuncia, me voy a ir. Te voy a quedar, Isela. Mire, gracias, le agradezco un montón por ese gesto que tiene. Le agradezco. Y lo que La orden. estaba pensando, quiero ver el ejercicio, porque si le ponía la forma contracted, no se lo aceptaba. En realidad tendría que aceptarlo, déjeme revisar. Era la, ¿cuál? Quiero ver, no me acuerdo cuál era, lo estoy buscando aquí yo también. Era el 3, ¿cuánto era? 3.4 era, ¿verdad? Ver. 3.4 dice. No, es el ejercicio que ya no le salía bien. ¿Cuál era? Era el. Aquí está. Sí, entonces debería de aceptarle con la apóstrofe también. Yo creo que ahí la apóstrofe que se está utilizando. Quiero ver. Ajá, aquí dice there, ahí lo pasó. There, they are y there, los dos tendría que funcionar bien. Ahí usted le puso there y se lo aceptó, ¿verdad? Y ya quedó bien, ¿verdad? Ahí lo está mostrando. Subo un Lo poquito, quiero intento ver. aquí, se usa. Subo un poquito, quiero ver hasta arriba el ejercicio para ver la indicación. Dice que completa, right? Si no dice si es. No dice si es contracted o si es full. Entonces, así que no tendría por qué quitar ese. Súbela hasta arriba, quiero ver por va. Es. Ajá, Está. otro. Bueno, sí, es, trate con la otra. Please, veamos. Bueno, ahorita vamos, quiero ver. Ahí me dicen, aquí sería. Vale. Así sería, ¿verdad? Ajá, así sería, ajá. La Espérenme, que lo el espacio en voy a blanco. acercar más aquí porque ahí está. Enviar. Sí, me la. No, mire, no la acepta, mire. Pero fíjese que esa apóstrofe que estoy utilizando no me parece que sea la apóstrofe correcta. Bueno, vamos Pero a copiar. Quiero ver, voy a intentar copiar un apóstrofe con apóstrofe para funcionar, porque puede ser que también por eso a mí no me esté agarrando todos los ejercicios que estoy haciendo. Quiero ver. La misma A ver. plataforma de las respuestas tiene otros apóstrofes y no le funciona eso. Sí, ajá, ahí tiene más apóstrofes, podemos agarrar esa. Vaya, vamos a ver si agarra esta. Quiero ver. No me la agarra. No, ¿Cuál es ¿verdad? más puedo agarrar? Quiero, no me la. Vamos a intentar con esta. Esta sí no la he puesto. También la puede copiar de ahí mismo de las preguntas. Yo de ahí la copio también. Quiero ver, princesa, de las preguntas. Quiero ver. De Ahí aquí está. mismo, Ahí, Linda. cabal, correcto. Vaya, Ahí. vamos a ver si me sale la función. Copiar. Ver ahora. Hoy sí la agarró, mire. Sí. Ah, pues por eso he tenido el error yo.
Sí, vaya, entonces ahí aprendemos todos que el apóstrofe del teclado suyo no es el mismo que el con el que fue No es el mismo configurado. Entonces, de por la eso. plataforma. Entonces, si tienen el mismo error, por ejemplo, mi computadora yo la tengo configurada con este teclado en inglés. Yo sé que la que uso ya es en inglés. Si el teclado está configurado en español, puede ser que también eso sea otro problema. Lo más sano, lo más este indicado sería lo que usted acaba de hacer, ¿verdad? Copiarla del sistema y no tendría por qué fallarle, usted lo hizo muy bien. Y así sucesivamente vamos. En mi caso, que el teclado mío físico está en inglés. Está en inglés su teclado. Y no le aceptó la. No. Y no puede compartir cómo está haciendo ella. No, o sea, yo ya respondí todo eso, Ajá. ya, o Ya sea, pues. ya. Ya pasó esa Hasta la. lección. Ajá. Sí. Y no trató copiando así también, a lo mejor algún, porque los caracteres son los que pueden generar, o los espacios en blanco entre las respuestas pueden generar algún error en la plataforma. Pero voy a hacer capturas cuando me pase alguna cosa, Vaya. a Vaya. reportarlo o enviarlo. Bueno, excelente. Entonces, gracias. Miren que gracias porque ustedes mismos están dando la respuesta. Faltan 13 ¿Dejo de compartir minutos. pantalla? Y eso, if not, cuando yo le dé compartir, se le va a dejar de compartir la suya. Así que no hay problema. Quiero mostrar una slide que vamos a trabajar este día. The point of today's session es hablar sobre el WH words. Aquí está, ya terminamos esto, revisaríamos los WH words. Los WH, la vez pasada lo mencionábamos, son las preguntas que llevan las palabras, perdón, que comienzan con WH. Aquí están abajo, no sé si las pueden ver. Who lleva WH? What, when, where, how, why. ¿Por qué how se toma en consideración de estas WH? Porque es una palabra generadora también para preguntas abiertas. Ahí va. Entonces, aquí tenemos un par de ejemplos. Los vamos a leer y luego vamos a hacer un ejercicio entre todos para ver cómo nos va. ¿Quién me ayuda con las preguntas? Veamos, tenemos un par de preguntas. La primera columna, perdón, ¿quién la lee? Any volunteer. By Isel. Thank you so much. Okay. What's your name? ¿Va a contestar Bueno, alguien o consigo? siga, va. Vamos, usted Sigo. mismo. Okay. Oscar, gracias. What's your name? My name is Jill. Where are you from? Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. All right, thank you so much. Vamos a pedirle a Juan Carlos que nos ayude con la segunda columna de preguntas y vamos a pedirle a alguien más. Vamos a ver, Sandra Jiménez o Delmi nos ayude con la respuesta. Delmi, go ahead, please. Who's that? Hey, my brother. Who old is he? He's 21. What's he like? He's very nice. Yo escucho que la manera que lo pronuncia ese JC es como que fuera el audio de la plataforma, ¿verdad? ¿Verdad? Who's that? Es que How tengo un old secreto. is he? What's he like? Okay, that's good. Y saben que la entonación es importante. It's really important the intonation when we speak. Porque cuando hablamos, hacemos modulaciones en el idioma. De repente, si era que le va a escuchar despacito. Y ustedes como que quieren escuchar que estoy hablando, le prestan más atención. Pero si yo estoy gritando, hablando, toda la entonación fue un rol importante, ¿verdad? Así que, good job, good job. Ahí nos cuenta el secreto después, JC. Ok. Ya se los digo ya. Va, pues adelante. Cuéntenos el secreto. He empezado a ver caricaturas en inglés, caricaturas para niños, porque tienen lenguaje bien simple, pero que ayudan a entender. Cartoons.
mándenos ahí al WhatsApp, si es YouTube o si es algún canal específico, compártalo. Si es Netflix, nos manda la contraseña también, y el solo y el usuario. Ok, así que comparto, buenísima, buenísima, buenísima. Esa parte de empezar a aprender como lo harían los niños, es nicely done, es genial. Es genial. Yo trabajo con niños también. Fines de semana trabajo con niños y los niños aprenden rápido porque la manera que se les enseña, ¿verdad? La repetition, intonation, singing, dancing, y they learn. Así que eso es muy bueno. Así que nos mandan la info ahí en el chat, oye, para que todos aprendamos de esa manera. Y pues está buenísima. I like it. Bueno, cool. La última. Hoy sí. ¿Quién me ayuda con esa parte? Yo. Thank you so much. Claudia y Carlos. ¿Qué pregunta, Claudia? Who are they? They are in my classmate. Where are they from? They are from Rio. What is Rio like? It's very beautiful. Nice. Good. Thank you. Entonces la pregunta, what's, y luego el subject like, se refiere a cómo es. Cómo es. El like no significa gustar, sino en ese like es una preposición. Like es cómo, en ese contexto. Good. Voy a darles un minuto para que piensen en una pregunta siguiendo la estructura del verbo. Aquí abajo está. Question word. Verbo to be, pronoun y complemento. Aquí abajo está. Piensen en una diferente. Something like that you create. Y me la van a compartir. Voy a dejar de compartir pantalla. Y ustedes me van a ayudar con una pregunta que no sea de las que están ahí. Something different that you want to share. Algo que quiera compartir. A ver, 2 minutitos. 2 minutes. 2 minutes. A ver, ahí, bueno, ¿qué preguntas pueden crear? Preguntas. No sé si a usted le gustaría hacer un jueguito rápido. No sé si han hecho quizzes en línea ustedes. Vaya, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mandar un link en este momento al WhatsApp. Y ustedes van a ingresar y si no lo logramos terminar antes de los 5 minutos que quedan, 7 quedan, ahí yo voy a ver después cómo les va. Les voy a explicar cómo va a funcionar. Esas preguntas, algunas ya las vimos, otras no, mañana las vamos a discutir. Pero trate de hacer su mejor esfuerzo para que lo familiaricemos con ese tipo de prácticas que yo creo que nos ayudan, nos retan un poquito. Vale, entonces, en este momento, yo voy a mandarles al WhatsApp a nuestro grupo de 8 a 9, ¿verdad? Del grupo 8 a 9, un link. En ese link, solo lo único que les va a pedir a ustedes es su nombre. Pongan un nombre y un apellido, nada más. Y luego se van a unir. Se van a unir, ya les voy a decir, como permitan. Lo que lo logramos hacer, al menos, lo terminan, se quedan terminando la disolva. Vayan, permítanme que está cargando. Una vez ya entendamos cómo funciona esta plataforma, podremos hacer más ejercicio de práctica. Lo que me gusta de la plataforma es que tiene respuestas múltiples y adicionalmente también reta, ¿verdad? ¿Quién responde más rápido? Quiero ver. Ahorita voy. Era de 8 a 9. Todos están en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Bueno. Entonces ahí acabo de mandar un link. De 8 a 9, sí, ya les va a caer, ya les cayó. Cuando ingresen, les va a pedir nada más su nombre. Y luego cuando ya le pongan su nombre, le van a dar unirse. Ya tengo la primera persona, ya se vinieron unos, o sea, muy bien. Ya tengo 3 personas, 4 personas. 5 personas, 6, 7, se están uniendo, excelente. Y hay varios unidos.
Muy bien, les voy a mostrar cómo yo lo estoy visualizando. Aquí tengo 9 personas conectadas ya a este quiz. Aquí están 9, Daisy, Claudia, Alessandro, Carlos, Juan, Vicky, ya hay 10. Voy a dar un minuto más por tiempo, no voy a poder esperar más. Después se pueden unir los demás. Juan, tenemos 12. Como solo es práctica, le voy a dar comenzar. Le voy a comenzar y usted le va a aparecer en su pantalla con una cuenta regresiva y le van a aparecer respuestas múltiples. Y elecciona una y cuando termina automáticamente se me manda a mí la respuesta y yo mañana se las comparto cómo quedaron, porque no vamos a lograr terminar. Comenzamos ahorita. Él lo resuelve ahorita y lo resuelve. Se les va a cerrar el quiz, pero porque yo lo voy a cerrar ahorita, por cuestiones de tiempo. Y oye, solo quiero hasta el momento donde habíamos llegado. Miren, en primer lugar, Alessandro, segundo lugar, Isel, tercer lugar, Claudia. Con las preguntas que lograron responder hasta donde yo corté el quiz. Así queda, habían preguntas ahí que tenía que adivinar cuál era, solo era pues para ver, para que se vayan familiarizando cómo funciona la plataforma. Vamos a hacer más quiz de esta manera, pero ya con explicación, ¿verdad? Ahora solo quiero que se vayan haciendo una idea para que las otras veces
Pues ahí se va enredando, ¿verdad? Miren, Alessandro alcanzó un 8.2 en el quiz donde llegamos, respondió 9 preguntas. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a seguir trabajando con quizzes como esta. Hoy se nos acabó el tiempo y vamos a ir haciendo competencias. Oye, mañana vamos a hacer uno ya del tema. Y pues ahí véanse, listo, si tienen un celular extra, ténganlo por ahí también para que vayan, no sé, no tengan que quizás salirse de la... Aunque Zoom no se cierra, ¿verdad? Solo se salen, abren el buscador o el browser y ahí ya lo pueden completar. Y vamos a hacer de esa manera para challenge ourselves, para retarnos. Y, pero eso sería mañana, porque el tiempo sí nos, se nos consumió. Así que, congratulations, guys, for your interest. Y pues sigamos echándole ganas. I'll see you tomorrow. Nos vemos mañana. Thank you. Good night. Good night. Thank you. Bye-bye. God bless you. Thank you. You're welcome. Bye-bye.